La oficina de Sisbén de Valledupar informa sobre acciones irregulares que se vienen registrando por parte de los usuarios al momento de la cita de atención. Algunos supuestamente están alquilando bebés con el objetivo de que sean atendidos rápidamente. La oficina del Sisbén del municipio de Valledupar informa sobre acciones irregulares que se vienen presentando por parte de los usuarios al momento de ingresar a la cita de atención, cuyo horario se maneja por pico y cédula, difundido por las redes sociales de la alcaldía de Valledupar. Los funcionarios del Sisbén reportan que se está dando el alquiler de bebés por parte de sus padres, quienes los entregan a los usuarios con el objetivo de poder saltar el filtro e ingresar sin dificultad y mayor rapidez a la atención el día de su pico y cédula, teniendo en cuenta que los menores son prioridad según la ley. Otra de las anomalías está relacionada con los adultos mayores, quienes el día de la atención hacen uso tramitadores que se ofrecen a hacerle la fila cobrándoles 10.000 y hasta 20.000 pesos por persona. De otro lado, es necesario precisar que ya no es un requisito presentar el formulario. No deben pagar por diligenciar un formulario que ya no se pide. Los usuarios solo deben traer fotocopia del documento de identidad de los menores y su grupo familiar. En caso de que la crianza de estos niños esté a cargo de sus abuelos, tías u otro familiar, es indispensable adjuntar la custodia del bienestar familiar que esta persona tenga del menor. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.